Bueno, Javier Gili y el amigo acá, los dos campeones del día de hoy. Bueno, Javier, logramos hacer una nota y que saliste campeón. La verdad que felicitaciones. Che, Guillermo, bueno, gracias. Tuve la suerte de este campeonato de conocerte y tuvimos varias charlas, varios encuentros que fueron bastante buenos. Respecto a la carrera, se me dieron las cosas, en realidad se me dieron, tuve suerte porque Mario, que venía primero en el campeonato, tuvo problemas, problemas que no me imaginaba que podían tener, así que, y ahí tuve la suerte, sí, la carrera esta la gané, y bueno, y ahí quedé primero en la carrera y en el campeonato, pero más de todo suerte, suerte, bueno, y el esfuerzo de uno, pero suerte, tuve mucha suerte. Estás con tu hijo, pero mandarle saludos a tu familia, que lo va a ver a través de las redes sociales. Bueno, Guillermo, gracias por el aguante, gracias por estar siempre, ¿eh? Gracias. Y presentalo a tu amigo. No le mandaste saludo, no le mandó saludos a la señora, che. Saludo a mi señora. ¿Irá a mirar algo de enduro, mi señora? No, pero para que lo vea. Queda grabado. ¿Quién es el amigo que está en la parte tuya? Mi amigo es mi amigo de las carreras de toda la vida, el señor Wenceslao Re, que ha hecho un campeonato impecable de punta a punta y lo dejo para que él haga Ese su lado, comentario. felicitaciones. Bueno, tuvimos el sábado temprano, la verdad que felicitaciones. Sé que más allá del sacrificio, si la gente ve esto, va a decir, ¿qué sacrificio? Hacen lo que les gusta, pero bueno, es lindo, es un cable a tierra. Sí, la verdad, gracias Guillermo, lindo tenerte desde la primera carrera que te vimos, realmente tuvimos onda, así que gracias por cubrir este evento que por ahí no es un poco olvidado el enduro, así que pero gracias a Dios y al esfuerzo y a la constancia hemos logrado el campeonato. No pude ganar, no se me dio, fueron 3 segundos, un tercero, pero los puntos hacen la constancia y bueno, gracias a Dios hoy pudimos. Podemos decir que somos campeones, así que gracias a la familia también que aguanta, gracias a mi señora que está acá al lado, que me acompaña en algunas carreras y en esta vino a apoyarme con mi hija, la Emma y Pedro. Así que agradecido a la familia, agradecido a Dios y bueno, agradecido a usted también por darnos este espacio. No, no, gracias chicos por la amistad y bueno, ojalá que el año que viene nos encuentre unidos nuevamente, tratando de hacer lo que nos gusta. A ustedes les gusta andar arriba en la moto y a mí me gusta caminar. Totalmente, Guillermo, totalmente. La gente del. Aunque a veces se cae también, no nos caemos No, solo en pero la lo viste que lo bajé, viste que lo bajé. Sí, tuviste bien, muy bueno. Bueno, gracias, sí, la gente del enduro es realmente gente del palo, es buena gente, es lindo. Conoces mucha gente, así que eso es parte del deporte, eso está muy bueno. Sí, Así que. se hacen nuevos amigos, nueva gente, uno con los que corren, yo corro en la Master A y nos hemos hecho amigos de algunos que han corrido, así que se da con la categoría de él también. Eso es lo que tiene la enduro, ¿Sabes qué ¿no? pasa? Que el endurista, no, sí, digamos, compite con el que viene atrás tuyo en el campeonato, pero vos competís con tu vehículo, competís con la naturaleza, con el calor, con el frío, yo digo, es eso el enduro, digamos. No importa tanto el que viene atrás. De hecho, que te toca a vos y no te dejes dejarlo pasar. Sí, es verdad eso. También cabe destacar el esfuerzo que ha hecho el CPRO, el Rodrigo y toda la familia del CPRO, impecable. Empezamos las albahacas un poco que se nos iban los tiempos. Le dijimos cómo organizarse, se organizó. Le dijimos de los chips la primera carrera y bueno, mira, hace 2 carreras que ya implementó el chip. Así que la verdad que Rodrigo, muy bueno. Felicitaciones, adelante. Hay cosas para mejorar, por ejemplo, el horario en verano. Hacerlo más temprano, pero bueno, todo no se puede, pero yo sé que él de a poco va mejorando, así que felicitaciones a todo el campeonato que ha hecho, ¿no? Y a toda la movida que ha organizado el Rodrigo. Felices fiestas. Bueno, y felices fiestas, en que realmente puedan disfrutar de la Navidad y el verdadero sentido de la Navidad que es Jesús, Sí, señor. y tener un próspero año nuevo, ¿no? Sin él no podemos mandar a ningún lado, no podemos ir a ningún lado. Es verdad, Totalmente, es verdad. totalmente. Que Bueno, nos cuide Guillermo. arriba la moto. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la nota y esperemos vernos el año que viene. Sí. 64 viene. El 64. Más, Yo más. 43 y aquel muchacho también. 52. Mitad de mi vida, o sea, 34, voy a cumplir 34 años con el enduro y 64 de edad, así que. Así que mitad de año con La el enduro. mitad. Felicitaciones. Qué constancia y qué pasión, Ah, ¿eh? tenés que tener pasión, su Pasión, mujer. Sí. totalmente, totalmente. Gracias. Bueno. Mi señora dice que yo quiero más la cámara que a ella, no, pero la quiero mucho. Vos todo esto lo vas a poner, Sí, lo vas a todo, todo. subir, Vos vas a ver que vos lo la voy a vas a poner grabar, lo todo. vas a subir. Bueno, yo tengo una cámara en mi casa, cualquier cosa, anda para casa que Dale, te voy dale. a alojar ahí en casa, no hay drama. Gracias. Estamos.